Libro, Antropología Gnóstica. Prefacio. Antropología Gnóstica. De la segunda edición de Antropología Gnóstica. La obra que presentamos en este libro es el resultado de un trabajo muy singular. No se trata de un texto elaborado, corregido y reconstruido por su autor hasta conferirle una forma definitiva tras sucesivos borradores preliminares. Es la recopilación de un ciclo de conferencias ofrecido por el V.M. Samael Auweor en los últimos años de su dilatada labor docente e investigadora. Pese a lo que esto podría dar a entender, no se trata de unos capítulos independientes inconexos, correspondientes a conferencias elegidas al azar o impartidas a diferentes públicos. Bien al contrario, tenemos en las manos una obra unitaria en su conjunto y temática, integrada por 7 capítulos. 6 de ellos son transcripción fiel de dichas conferencias recogidas en cinta magnetofónica y pronunciadas entonces ante un determinado auditorio, formado por personas ya impuestas en los temas fundamentales del conocimiento universal cuya síntesis son los 3 factores de la revolución de la conciencia. El capítulo 5 está situado en el lugar que cronológicamente le corresponde, pero es el único que no se ha podido contrastar con la cinta correspondiente a dicha cátedra. Por tal motivo conserva el texto aparecido en la primera edición de Antropología Gnóstica. El valor que encierra esta obra estriba en el hecho de que las conclusiones y afirmaciones que en ella se expresan son el resultado de la experiencia directa y objetiva de su autor, quien utilizando ciertas facultades y sentidos de percepción interna que se manifiestan de forma consciente en todo aquel individuo que ha logrado la autorrealización íntima del ser, pudo penetrar en las regiones superiores de la naturaleza, y adentrarse en el conocimiento verdadero de su historia, reinos y razas ocultas a los ojos del profano, del intelecto. Nuestra primera edición de Antropología Gnóstica aparece en octubre de 1980. Con un texto elaborado a partir de las transcripciones de los originales de que disponíamos en tales momentos, los cuales, al cotejarlos con las cintas se ha comprobado que, aún sin alterar el contenido, presentaban en unos casos un texto más arreglado que era adaptación a las formas de expresión más depuradas del lenguaje escrito. El interés despertado con la primera edición de Antropología Gnóstica y la preocupación de respetar al máximo las palabras del V. M. Samael Auweor en las cintas recopiladas, nos ha llevado a disponer esta segunda edición que ahora presentamos. La obra que el lector tiene en sus manos, nada tiene que ver con las tinieblas a las que conduce tanta erudición libresca, con tantas teorías como existen. La antropología gnóstica demuestra con hechos innegables la falsedad de las teorías de la antropología materialista, como el origen del hombre mediante el dogma de la evolución, y establece unas nuevas bases para comprender la verdadera historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el verdadero origen del hombre?
¿Quiénes fueron y qué se hizo de las civilizaciones desaparecidas? La antropología gnóstica nos devela el misterio. Realmente es una obra muy singular. Antropología gnóstica. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy como antaño, en el error simplista de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chipchas, incas, quechuas, etc., 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 de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambages diremos, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente, gnosis es el conocimiento superior de las cosas. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical, la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales, verificables mediante la experiencia mística directa, la maldición desde un punto de vista científico-filosófico, el Adán y Eva del Génesis hebraico, el pecado original y la salida del paraíso, el misterio de Lucifer Nahuatl, la muerte del mí mismo, los poderes creadores, la esencia del Salvator Salvandus, los misterios sexuales, el Cristo íntimo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el descenso a los infiernos, el regreso al Edén, el don de Mefistófeles, etc. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos renglones arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Pregnóstico es aquel que en forma concreta, evidente y específica presente algún carácter de cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción in toto ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. Lo protognóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la gnosis como al gnosticismo. El término gnostizante incuestionablemente se encuentra muy cerca a pregnóstico por su significación, ya que el vocablo en realidad, stricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal pero integrados en una corriente no definida como gnosis. Establecidas firmemente estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana el gnosticismo. No está de más en este tratado aclarar en forma enfática, que el gnosticismo es un proceso muy íntimo, natural y profundo. Esoterismo auténtico de fondo desenvolviéndose de instante en instante, con vivencias místicas muy particulares. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mística y, a veces, mitológica. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El ser revaluándose y conociéndose a sí mismo es la autognosis. Indudablemente esta última en sí misma es la gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y por esto el pneuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. Autoconocimiento y autognosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego,
está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo, el yo psicológico, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como secuencia o corolario, autoconocimiento, la autognosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autognosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva, excluye radicalmente las operaciones intelectuales de tipo subjetivo, nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales la inteligencia o nous en su sentido gnoseológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, neumáticas o espirituales del nous, inteligencia. Thank you.